Congreso pide renuncia del director de la UNP por transporte de disidentes en sus carros. Desde el Congreso aseguran que se deben tomar medidas, ya que no es la primera vez que se presenta este caso. En el Congreso de la República consideran que el director de la Unidad Nacional para la Protección, UNP, Augusto Rodríguez, debería renunciar a su cargo, luego del incidente que se presentó en el departamento de Antioquia, en donde las autoridades sorprendieron a unos disidentes de las FARC movilizándose en camionetas de esa entidad. Los parlamentarios afirman que no es el primer incidente de esta naturaleza que se presenta con la UNP y es necesario que se tomen cartas en el asunto. La senadora Paloma Valencia dijo que hace poco también cogieron una camioneta adjudicada al esquema de seguridad de un senador de las FARC, llena de comprometedores delitos. El señor de la UNP debería estar pensando en renunciar y el presidente de la República debería estar pensando en reemplazarlo. El senador Carlos Fernando Motoa dijo que el manejo de los esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección se está saliendo de control y por eso Augusto Rodríguez debe dar un paso al costado en la dirección de la entidad. Son múltiples los hechos que generan preocupación en el país sobre la utilización de los esquemas de seguridad de la UNP. Están al servicio de delincuentes, del tráfico de drogas, de la protección de terroristas, indicó. Por eso yo creo que lo adecuado y lo pertinente es solicitarle formalmente la renuncia al director de la UNP, añadió el legislador. La unidad de protección se pronunció diciendo que está completamente prohibido transportar personas que tengan orden de captura vigente. De los esquemas, es prohibido transportar personas con orden de captura, combatientes ni visitar áreas de guerra, como tampoco servir de apoyo logístico a actividades, transporte de pertrecheros y elementos que afectan la política de paz. La UNP afirmó que por razones de seguridad, las camionetas blindadas de la UNP no deben ser forzadas a ser abiertas en carretera y por ello deben ser conducidas en infraestructuras seguras y vigiladas por las autoridades correspondientes.